Veo que les van dando ya, como siempre, la documentación. Y así vamos directos a ver los temas que han sido objeto de acuerdo en la sesión del Consejo de Gobierno de esta mañana. Sí, hemos terminado el reparto. Les damos las gracias por su presencia y procedemos a señalar, siquiera brevemente, algunos de lo que son los acuerdos fundamentales del Consejo de Gobierno. En primer lugar, la concesión de una ayuda humanitaria de 35.000 euros a UNRWA para apoyar su trabajo en los campos de refugiados de Siria, a la Organización de las Naciones Unidas de Apoyo a los Refugiados. Esta ayuda irá destinada a distribuir kits higiénicos y sanitarios entre personas con especiales dificultades, fundamentalmente personas mayores y con discapacidad, que en la actualidad se encuentran desplazadas en campos de refugiados en Siria. La tanto de edad avanzada como de discapacidad como de extrema vulnerabilidad. Y su objetivo es prevenir la incidencia de enfermedades infecciosas, contagiosas y parasitarias muy comunes entre la población que tiene especiales dificultades para acceder a medicinas, así como a agua potable. El año pasado ya la Junta concedió una ayuda a esta organización en los mismos términos y con el mismo importe que el que se ha autorizado hoy. 2,3 millones de euros para contratar obras de mejora de eficiencia energética y aislamiento de edificios administrativos de la Junta de Castilla y León en Burgos. Se pretende sustituir la carpintería exterior, el revestimiento en edificios de la Junta en Burgos que albergan la Delegación Territorial y los Servicios Territoriales de Cultura, Turismo, Deporte y Medio Ambiente. Ambos proyectos están financiados con los fondos del programa operativo FEDER, que tiene este objetivo. 900.000 euros para impulsar el Centro de Especialización en Espacio de Datos Inteligentes en Zamora. Es una subvención a la Fundación Air Institute para el desarrollo y ejecución del proyecto Centro de Especialización en Espacio de Datos Inteligentes. El objetivo es poner en marcha en Zamora un laboratorio para investigar en el ámbito de los espacios de datos y las plataformas de gestión de datos inteligentes. El centro permitirá a expertos, emprendedores y estudiantes realizar investigación y desarrollo de tecnología en este campo, potenciando la innovación y el emprendimiento. Se va a impulsar también la formación de expertos en inteligencia artificial y el desarrollo de proyectos tecnológicos. Y se va a fomentar la atracción de empresas y talento a la comunidad con el objetivo de convertir a Zamora en un referente tanto nacional como internacional en el campo de la inteligencia artificial. Esta actuación se encuentra dentro del proyecto del Protocolo de Desarrollo de Zamora que firmó en su momento el presidente de la Junta de Castilla y León. La Junta da cuenta de la gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia mediante el informe sobre el Plan de Medidas Antifraudes. Es el segundo que se realiza desde la puesta en marcha del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y lo que certifica la comisión que se encarga de examinar los aspectos relativos a la transparencia en relación con los fondos europeos y el antifraude, es que el coeficiente total de riesgo objetivo está en umbrales relativamente bajos. La Junta autoriza los pagos de arrendamiento, personal y servicios de la Fundación Serla. El acuerdo permite a la Fundación Serla hacer efectivos pagos de arrendamiento, de personal y de servicios derivados del ejercicio de sus funciones de mediación. Este acuerdo es fruto del compromiso adquirido el pasado lunes entre la Junta de Castilla y León y los agentes sociales y económicos. Además, se amplía el periodo de ejecución de los fondos recibidos, de modo que la Fundación podrá destinar la aportación económica a financiar los gastos correspondientes al segundo semestre del año pasado. Se pretende con ello facilitar el pleno funcionamiento de la Fundación Serla, como venimos realizando en los últimos años y que viene prestando servicio al conjunto de empresas y trabajadores de Castilla y León y a la vez reduciendo la conflictividad en el ámbito social. La Junta restaurará los ecosistemas y mejorará la infraestructura verde del Pinar de Antequera con una inversión cercana a 1 millón de euros. Son fondos financiados también con recursos Next Generation de la Unión Europea. Estas actuaciones se dirigen a mejorar la biodiversidad,
la mejora paisajística, la ordenación del uso público y la reducción del riesgo de incendios forestales y la mejora ante posibles situaciones de emergencias. Se pretende la regeneración natural mediante plantación y se va a acometer la ordenación y organización de zonas de aparcamiento anexas a las instalaciones del Grupo Renault Fundación España. Se clausurará, estas actuaciones además tienen como objetivo reducir el riesgo de incendios y se restaurará la Cañada Real Merinera como corredor verde entre Valladolid y el Pinar de Antequera, con el propósito de convertirse en vía natural de acceso al Pinar para peatones y ciclistas. 1 millón de euros para ampliar los módulos de incubación y cría del Centro de Cría del Urogallo de Valsemana, en León. Se financia con fondos de la Unión Europea, fondos Next Generation. Y está prevista la construcción de 2 nuevos módulos independientes destinados a este fin. Se adquieren 11 furgonetas multiplaza para las asociaciones y agrupaciones de protección civil de varios ayuntamientos, por un valor de casi 600.000 euros. Se cofinancian con fondos FEDER. Se destinan a ayuntamientos que dispongan de agrupaciones y asociaciones de protección civil. Se favorece que los voluntarios de protección civil dispongan de los medios y recursos necesarios en el marco del programa operativo FEDER y que incluye entre sus actuaciones la mejora del parque móvil de los servicios de protección civil para movilizar con rapidez más efectivos. El objetivo de esta acción es trasladar un mayor número de voluntarios en menos tiempo, lograr mayor eficiencia energética, minimizar el impacto sobre el medio ambiente y reducir el riesgo en la conducción. 300.000 euros para contratar un software para la gestión de vulnerabilidades y el refuerzo del nivel de ciberseguridad de la Administración autonómica. Se financia también con fondos Next Generation. Se busca garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales que presta la Junta, mejorando las capacidades de prevención, detección y respuesta ante posibles incidentes. Más de 41 millones de euros para el nuevo acuerdo marco de suministro de endoprótesis vasculares y digestivas. Es un acuerdo con una vigencia de 2 años. 2,3 millones de euros para suministros esenciales en primaria en León y en el Hospital Clínico de Valladolid. En el caso de León, para el suministro de dispositivos de punción y en Valladolid para el suministro de endoprótesis. Y 1,3 millones para el mantenimiento del acelerador lineal que se ha puesto en marcha en la unidad satélite de radioterapia de Ávila. Saben ustedes que desde su puesta en marcha hay un periodo también de garantía donde se presta el servicio por parte del que lo instala y a partir de ese momento comienza ya lo que es la actividad ordinaria de mantenimiento. Se contrata por 48 meses, el coste es 1,3 millones de euros y en los primeros 6 meses de funcionamiento se atendió a 232 pacientes con un total de 3.207 sesiones de tratamiento en esta unidad de oncología radioterápica de Ávila. El conjunto de actuaciones en materia sanitaria casi alcanza en este Consejo de Gobierno los 45 millones de euros. 550.000 euros para el fomento de programas y servicios destinados a la atención de personas con la enfermedad de Alzheimer en la comunidad. Son actuaciones dirigidas tanto a los afectados como a su entorno y a la formación de profesionales. Estas actuaciones incluyen la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia, la propia gestión de los servicios y la formación de profesionales y la coordinación de asociaciones. Se ofrece información y asesoramiento a familias, apoyo psicológico, tanto comunitario como individualizado, grupos de autoayuda y capacitación y entrenamiento de familiares en los cuidados de estas personas. Se incrementa un 20% la subvención a los bancos de alimento para los programas de provisión y distribución de excedentes alimenticios. El objeto es financiar los gastos necesarios de inversión para la conservación y el reparto de alimentos, con la finalidad de garantizar a través de un servicio coordinado la cobertura de una de las necesidades más básicas de subsistencia de las personas y familias más desfavorecidas. En el año 2023, a través de la Federación del Banco de Alimentos, se dio cobertura a cerca de 60.000 personas que se encuentran en riesgo de exclusión social y que no tienen garantizada la cobertura de sus necesidades básicas de subsistencia. 145.000 euros de inversión para mejorar la inclusión sociolaboral de personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Hablamos de una subvención que se concede a la Fundación del Secretariado Gitano para financiar actividades realizadas para mejorar la inclusión sociolaboral de estos colectivos, fomentando su formación y su acceso al mercado laboral. Se pretende la inclusión sociolaboral de personas pertenecientes a comunidades como la gitana, aumentar su presencia en el mercado laboral, la contratación y la
y la situación del empleo, mejorando los niveles educativos, así como las competencias básicas, transversales y profesionales con un enfoque integral. Está previsto que intervengan 50 profesionales y que a través del programa CEDER se ha atendido en el último año a 2.000 personas y desde el programa Promociona se ha trabajado con 255 alumnos en centros educativos de la comunidad con alumnos de etnia gitana. 90.000 euros para la segunda edición de la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al servicio de los cuidados FITECU. Es una feria que se celebrará también en Zamora y que tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de la innovación abierta en el sector y el tejido empresarial tecnológico de la región, con la doble finalidad de desarrollar soluciones innovadoras que faciliten la vida independiente de las personas, fomentando a su vez la competitividad de las organizaciones prestadoras de servicios y desarrolladoras de tecnología en Castilla y León, contribuyendo con ello al desarrollo social y económico del territorio. Con la subvención de hoy se pretende consolidar FITECU como un evento referente para la tecnología e innovación con una visión integrada en la comunidad y sus necesidades. La feria está especialmente vinculada al Hub La Aldehuela y sus empresas serán protagonistas junto con centros tecnológicos del tercer sector del ámbito educativo, habitacional y entidades públicas que trabajan en el entorno de los cuidados y la salud. Significo en este caso que en este centro, el Hub La Aldehuela, se prevé la celebración de estas actividades importantes en el ámbito de la innovación sociosanitaria, pero también, como ustedes han visto, todo lo que es la subvención de 900.000 euros para el ER Institut en materia de gestión de datos e inteligencia artificial, con lo cual este centro, el Hub La Aldehuela, se puede convertir en una referencia en el ámbito nacional en estas materias. Se subvenciona a ACEN y Cruz Roja con 70.000 euros para sufragar la atención sociosanitaria de personas solicitantes de asilos. Esta subvención es de 69.238 euros para reforzar la autogestión en materia de salud y seguridad de los demandantes y beneficiarios de protección internacional. Tienen ustedes los datos relativos a cada una de estas subvenciones, así como las personas que se pueden beneficiar de las mismas. 270.000 euros actividades de promoción, programas de apoyo al deporte de alto nivel y al trofeo rector. Estamos hablando de actividades a realizar entre octubre del 23 y septiembre del 24. Son actividades universitarias de promoción deportiva y desarrollo, que incluye el trofeo rector, que es una competición interuniversitaria, el equipamiento deportivo, las actividades universitarias de promoción deportiva y el desarrollo e impulso del deporte de alto nivel en las universidades de Castilla y León. Tienen ustedes la distribución de las cuantías que corresponde a cada una de las universidades en los términos que vienen en el cuadro. Y, finalmente, 26.000 euros para el funcionamiento y la actividad de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, que gestiona la Diputación Provincial de Salamanca, para el desarrollo de su actividad y funcionamiento, así como para apoyar la labor de promoción de la tauromaquia que en esta escuela se desempeña. Y, sin más, pues estoy a la espera de cualquier pregunta que deseen realizar y que esté en condiciones de poder responderles. Hola. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Varias cuestiones. Dos sobre el diálogo social. En cuanto al SERLA, no sé si la idea de la Junta es recuperar la financiación de este servicio, que si quiero recordar se mermó de 1 millón de euros a los 400.000. No sé si la idea es recuperar esa cantidad inicial. Y luego, tras la reunión del diálogo social del lunes, no sé si la Junta y el presidente tienen intención de convocar el Consejo del Diálogo Social, que lleva 2 años sin reunirse, como reclaman los sindicatos. Y luego ya por último, sobre esta subvención a ACCEM y Cruz Roja, hace unos meses el entonces vicepresidente acusó a estas dos organizaciones de fomentar la inmigración ilegal. Entiendo que para este gobierno actual no existen sospechas de estas dos ONGs. Gracias. Pues gracias. Creo que son tres cuestiones que procuraré responder a las tres. El primero, ¿cuál es la idea de la Junta de Castilla en relación con el SERLA y su financiación? La idea de la Junta es garantizar el funcionamiento del SERLA. Lo hemos garantizado siempre, lo hemos garantizado, y ustedes son testigo de ellos, también estos años de la presente legislatura, donde saben ustedes que ha habido incluso miembros del Gobierno de España que han llegado a hablar de que se había cerrado el SERLA.
El SERLA no se ha cerrado en ningún momento, el SERLA ha seguido funcionando y nuestra idea es seguir garantizando el funcionamiento del SERLA. Lo que hoy traemos es un acuerdo del diálogo social de este mismo, de esta misma semana, del lunes, en donde se acuerda flexibilizar algunos de los pagos que tienen que realizar para poder garantizar su funcionamiento. Y nuestra idea es que el SERLA siga prestando los servicios que está prestando, que son importantes para el conjunto de los ciudadanos, prestando siempre y pensando en el interés general de Castilla y León. Y, en segundo lugar, también hacerlo de forma eficiente. Si hubiera algunos gastos y algunas actividades que podemos realizar de una forma más económica, con menos recursos, pues lógicamente es la obligación de todos los patronos del SERLA y también de la Junta de Castilla y León, pues intentar garantizar el funcionamiento del SERLA y garantizarlo de la forma más eficiente posible y, por tanto, con el mayor nivel de austeridad posible. El SERLA nos ha parecido siempre un órgano importante que presta un servicio relevante y lo presta de forma muy considerable en el caso de los conflictos laborales que puedan existir en la interpretación de los convenios colectivos que firman empresarios y trabajadores. Y, por tanto, es una labor que se hace no solamente a empresarios y trabajadores, sino al conjunto de Castilla y León, en la medida en que puede disminuir la conflictividad social. Estamos hablando de la posibilidad de evitar huelgas, de que algunos conflictos que deriven en paros o en falta de prestación de algunos oídos públicos se puedan llevar a cabo y, en este sentido, pues el SERLA pues ha permitido, por ejemplo, en el pasado, pues evitar algunas huelgas desde el punto de vista del diálogo, reducir la conflictividad social y, por ejemplo, huelgas en materia de limpieza que hubieran sido perjudiciales para el conjunto de los ciudadanos, pues se han llevado a cabo esta negociación desde el SERLA. El SERLA va a seguir prestando sus funciones, esto garantiza esta idea. Si usted me señala cuál es la idea de la Junta de Castilla y León, pues la idea es seguir garantizando el funcionamiento del SERLA y seguir haciéndolo de la mano del diálogo con los agentes sociales y económicos de Castilla y León. En segundo lugar, la convocatoria del Consejo del Diálogo Social que usted plantea. El año pasado, por estas fechas, hubo una reunión del Consejo del Diálogo Social. La presidió el presidente de la Junta de Castilla y León y recordarán ustedes, creo que fue en esta misma sala, donde comparecieron los diferentes agentes del diálogo social y comparecí yo mismo en calidad de portavoz y compareció también el consejero de Industria, Comercio y Empleo. En aquel momento hablábamos de que se constituían algunos grupos de trabajo intentando llegar a acuerdos sectoriales en materias competencias del diálogo social. Hablamos de materias relativas a aspectos sociales, económicos y laborales. En esto se ha trabajado en este tiempo. Como ustedes saben, el presidente de la Junta de Castilla y León, en el último debate de política general, ya anunciaba que algunos de estos acuerdos habían concluido con éxito, que los grupos de trabajo habían levantado actas de los mismos y, por tanto, que se iban acumulando para su formalización. ¿Cuál es la idea que tenemos en este momento, una vez que se ha cumplido ese calendario que se diseñó hace un año y se han celebrado esos grupos de trabajo, han avanzado y han alcanzado acuerdos? Pues yo creo que la propia consejera de Industria, Comercio y Empleo se lo ha señalado a ustedes. Existe la intención de celebrar próximamente, finales de agosto, primeros de septiembre, una reunión de la Comisión Permanente del Diálogo Social, donde ya se concrete y se finalice el contenido de todos estos acuerdos que están previstos para firmar y, acto seguido, pues se convocará una nueva reunión del Consejo del Diálogo Social, donde la idea es formalizar los acuerdos que se han venido trabajando todo este año. Por tanto, ha habido un año completo de trabajo, de acuerdo con los agentes sociales y económicos, y que era el modelo de trabajo y el mecanismo que se planteó justo hace un ejercicio cuando el presidente de la Junta de Castilla y León, creo que fue algo menos de un año, pero fue por estas fechas cuando se reunió el Consejo del Diálogo Social y, por tanto, esta es la idea. ¿Cuándo va a ser esa siguiente reunión? Pues, lógicamente, en cuanto se celebre la comisión permanente, pues se podrá poner fecha. La idea es poder celebrar la comisión permanente en función de las agendas de los miembros del diálogo social entre finales de agosto y primeros de septiembre y luego ya fijar fecha para la reunión del Consejo del Diálogo Social. Y la siguiente cuestión, el apoyo a las personas refugiadas y la colaboración con ACEN y Cruz Roja. Lo venimos haciendo históricamente en Castilla y León en los últimos años. También en los años de esta legislatura se ha venido colaborando mediante ayudas tanto ACEN como a Cruz Roja, y se da continuidad a estas tareas. Son importantes asociaciones, prestan un importante servicio a Castilla y León, especialmente a aquellos colectivos y personas con más problemas, más objeto de vulnerabilidad,
y de ese punto de vista esto es lo que hacemos en el acuerdo de hoy. Nosotros actuamos siempre desde el diálogo, desde el acuerdo, desde intentar contar con el sector de servicios públicos, con el tercer sector y con la sociedad en su conjunto y, por tanto, gobernamos desde el diálogo y gobernamos contando con la sociedad y contando con los agentes que representan al conjunto de la sociedad en todos los ámbitos. Sobre el Serla, perdón, sí. Sobre el Serla, hablan de austeridad y en consejos de gobierno anteriores, cuando se hablaba de no pagar ese arrendamiento y que se instalaran en unas oficinas de la Junta, era como medida de austeridad, defendían. Ahora se autoriza el pago del arrendamiento. No sé si van a seguir planteando que se cambien de ubicación y me gustaría saber también si nos puede decir a cuánto ascienden estos pagos que se han autorizado hoy. Pues como les digo, esos son objetivos compatibles, garantizar el funcionamiento del Serla y hacerlo desde la eficiencia y, por tanto, viendo y examinando los recursos públicos que se destinan a esta finalidad y haciéndolo, sobre todo, también de la mano de los agentes del diálogo social, contando con su opinión. Lo que hacemos ahora es facilitar el pago de unas cantidades que el propio Serla ya debía, porque, lógicamente, si hay un contrato de alquiler en vigor y se ha venido usando esas instalaciones durante un tiempo, pues hay que pagar por ese uso y, por tanto, autorizar el pago de esas cantidades con la subvención pública de la Junta de Castilla y León lo que hace es garantizar que hacemos frente a algo que ya habíamos incurrido en ese gasto y que teníamos la obligación de realizarlo, visto que, además, el tiempo ha demostrado que a día de hoy la Junta de Castilla y León es la única entidad que está financiando al Serla, que en esto, lógicamente, hay más entidades, especialmente el Gobierno de España, que en alguna ocasión las Cortes de Castilla y León le pidieron apoyo a la financiación y no hemos encontrado ahí el respaldo en esta materia, pero sí la Junta va a seguir realizando esas aportaciones y, por tanto, sí vamos a seguir garantizando el funcionamiento. Eso supone que se renuncia, desde el punto de vista de la eficiencia, a intentar examinar si hay algunos gastos que, sin perjuicio de la prestación del servicio público, se puedan realizar con un importe menor. Pues esto es, lógicamente, una tarea en la que el Serla pues, tiene campo por delante. Es decir, si somos capaces de asegurar con la máxima calidad la prestación del servicio público y, a la vez, hacerlo con un coste algo menor, porque se pudiera encontrar en el mercado algún alquiler a coste cero o en mejores condiciones de las actualmente existentes, es la obligación del Serla pues intentar buscar esta fórmula. Pero a la vez también es obligación del Serla prestar el servicio y hacer frente al pago correspondiente por la utilización de una sede que está utilizando en este momento. Y, por tanto, como lo que hacemos ahora es tener que sufragar algo que ya hemos gastado, que tenemos que pagar en todo caso, y además garantizar su funcionamiento, es por lo que autorizamos ese pago. Y esto no impide, en modo alguno, pues seguir estudiando el mercado, ver si dentro de los edificios propios de la Junta de Castilla y León tenemos alguno que reúna las condiciones para que se preste el servicio con las máximas garantías y, si no, ver dentro del mercado si alguno está en mejores condiciones de precio y de alquiler. Pero eso es algo, lógicamente, que tiene que hacerse siempre de la mano de todo el sector. ¿Cuánto supone esto? No es una aportación adicional en el día de hoy, simplemente es autorizar que esa aportación de la Junta de Castilla y León pueda tener también esta finalidad. Creo que el alquiler no llegaba a los 30.000 euros lo que se debía y, por tanto, esta es la cantidad que se autoriza a pagar dentro de la subvención que otorga la Junta de Castilla y León para este objetivo de los alquileres que usted había señalado, ¿no? Creo que eran dos preguntas, ¿no? Tanto sí. La sede como el importe. Sí, portavoz, en este proceso de búsqueda de 28.000 euros, creo recordar algo así, que era el importe de esa deuda. Ah, el del personal se paga, lo que se debía es la cantidad correspondiente al director gerente, que lógicamente llevaba algunos meses sin obtener esa retribución y también se autoriza al pago de la misma, porque lógicamente si el servicio se ha prestado, pues tiene que cobrar esas cantidades. Ya lo estaban cobrando los trabajadores, como ustedes saben, porque la subvención anterior también se adaptó para que los trabajadores pudieran seguir cobrando. Todos los trabajadores cobran, pero con esto también se permite que el director gerente pues, pueda obtener esa retribución por el servicio que ha prestado. ¿Y cuánto se debe? Sé que son los últimos meses, pero no sé exactamente el importe de su retribución. Su retribución anual es comparable a un alto cargo de la Junta de Castilla y León. Y es algo menos de un año, pero sé que son algunos meses, sí.
Sí, una precisión. ¿Lo que se le debe al director es relativo a 2024 solo o incluiría también 2023? Y quería preguntarle si en este proceso de búsqueda de ahorros en la Fundación, si la Junta va a garantizar el pago de los gastos que se vayan generando en este proceso, es decir, si se mantiene la actual sede y el actual director gerente. Sí, como les digo, es obligación del SERLA como fundación pública, pero también de cualquier actividad pública, el examinar si somos capaces de prestar el mejor servicio posible con el menor gasto para el conjunto de los ciudadanos. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es administrar recursos públicos. Es evidente que los gastos en los que ya hemos incurrido, en esos habría que pagarlo en todo caso. Podría estar a debate si el SERLA hubiera podido obtener financiación de otras administraciones públicas, además de la propia Junta de Castilla y León, pero como esto no ha sido así y quien no tiene la culpa es la propiedad de esos locales, ni siquiera el director gerente del SERLA, pues lo que hacemos es permitir que el pago se produzca. La modificación es doble. Por un lado, ampliar el rango de cuestiones que se pueden financiar con la subvención que otorga la Junta de Castilla y León, incluyendo tanto el alquiler como el pago de esas retribuciones, y también poder retrotraernos a los pagos del año 2023 que no se hubieran satisfechos. Yo creo que en el caso, y esa es su pregunta, del director gerente, también es el caso de algún mes correspondiente a ese ejercicio. Lógicamente, en este trabajo de búsqueda de la eficiencia puede ser que se encuentre una sede o a coste cero, porque sea de la propia administración autonómica, o a coste más reducido de la actual, que aconseje pues el traslado de las instalaciones. Si esto fuera así, como es natural, tendríamos la obligación como Fundación SERLA de hacer frente al pago de la sede hasta el último día de ocupación de las actuales instalaciones. Si no recibiéramos ayudas de ninguna administración pública, como ha venido ocurriendo hasta el día de hoy, pues la Junta de Castilla y León hará los esfuerzos para que no se vea perjudicado el servicio público y, lógicamente, hagamos frente a todas las deudas que la Fundación pueda tener, porque no son responsables ni los titulares de esa propiedad ni los receptores de esas cantidades de la situación pendiente de las posibles aportaciones de otras administraciones. Hola, buenos días. Esta semana el Congreso ha tumbado la senda fiscal, los objetivos de estabilidad del Gobierno. No sé cómo puede afectar esto al presupuesto de Castilla y León, porque el año pasado se demoró e incluso se llegó a prorrogar las cuentas de este año porque no tenían esos datos. No sé si esto que ha ocurrido en el Congreso puede afectar al desarrollo que está teniendo el presupuesto aquí en la comunidad. Bueno, el año pasado lo cierto es que se convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera en diciembre, que fue cuando se nos otorgaron los datos de entregas a cuenta y de escenario de déficit, sin perjuicio de que es verdad que el Gobierno no llegó ni a aprobar el techo de gasto ni el presupuesto correspondiente al ejercicio. Pero en esta ocasión se nos ha convocado ya a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todavía no se nos ha entregado las cantidades correspondientes a las entregas a cuenta, no se nos ha comunicado. Se nos ha hablado, lógicamente, del modelo, del mecanismo, pero no se nos ha informado oficialmente, y esa información la que determinará, lógicamente, llevar a cabo todo el proceso presupuestario, no tanto el hecho de que el Gobierno tenga o no tenga presupuesto. De hecho, el presupuesto del Gobierno del Estado, de la Administración General del Estado, no se ha aprobado en este año 2024, y sí tenemos en Castilla y León un presupuesto en vigor y en ejecución como es el que ustedes conocen. Dicho de otra manera, nosotros vamos a seguir trabajando, esa es nuestra responsabilidad. En su momento aprobamos ya la orden de elaboración del presupuesto, incluso antes que el presupuesto nacional. Hemos celebrado ya algunas reuniones de la Comisión Funcional del Presupuesto y reuniones de carácter técnico. Se ha celebrado la primera carga del presupuesto. Enviaremos el texto articulado de la Ley de Medidas al Consejo Económico y Social, como es nuestra obligación, e intentaremos hacer un buen presupuesto y luego intentaremos pues poderlo negociar para que pueda ser aprobado en el ámbito de las Cortes de Castilla y León. Pero la primera responsabilidad nuestra es tener un buen presupuesto, porque siempre sobre la base de un buen presupuesto el acuerdo es más sencillo y sumar voluntades y apoyos siempre es más fácil. Esa es la dirección en la que tenemos. Es verdad que lo que ocurre a nivel nacional es un elemento de inestabilidad,
pero nosotros tenemos nuestro propio calendario, nuestra propia hoja de ruta y vamos a seguir trabajando en el ámbito de Castilla y León intentando pues, concitar apoyos y respaldos para el presupuesto del próximo ejercicio y esperamos que sea un buen presupuesto para todos los ciudadanos de Castilla y León. Sí, ¿tienen previsto a la vuelta del verano adoptar el acuerdo del techo de gasto o no sé si se puede retrasar por lo que le ha comentado el compañero a nivel nacional? Vamos a ver las circunstancias también. Nosotros estamos en condiciones de poder hacerlo. Es verdad que lo que ha ocurrido a nivel nacional pues, crea algunas indefiniciones, algunas inseguridades. Bueno, cuando tomemos la decisión se la comunicaremos. En todo caso, no sería antes de septiembre. ¿Cómo se puede avanzar en la elaboración del presupuesto si no se ha aprobado la senda de déficit? Bueno, a día de hoy ni siquiera tenemos todavía el dato de entregas a cuenta. Se comunicó la cantidad que correspondía por parte del Gobierno al conjunto del sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero no la cantidad correspondiente a cada una de las comunidades autónomas. Nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de las necesidades de las consejerías. Es una primera carga. Lógicamente, luego, viendo los ingresos, pues habrá que ajustar las cantidades a las previsiones presupuestarias. Nosotros estamos trabajando en esa dirección, pero es verdad que algunas indefiniciones tenemos. Vamos a ver cómo evoluciona esto. En todo caso, lo que es la senda de déficit sí se comunicó por parte del Gobierno. Que ustedes saben que la senda que se comunicó, creo recordar de memoria, era un déficit público del conjunto de las administraciones nacionales españolas de 2,5% y de esa cantidad se reservaba al Gobierno de España, incluida Seguridad Social, 2,4%. Y las comunidades autónomas 0,1, es decir, el porcentaje muy mayoritario de ese margen de déficit se reparte de forma muy desequilibrada porque casi en su totalidad corresponde al Gobierno, de 2,5 puntos, 2,4 al Gobierno, y solo 0,1 a todas las comunidades autónomas en su conjunto. En todo caso, nosotros no estamos tanto en el debate del reparto del déficit público, sino de cómo se financian las comunidades autónomas y, por tanto, el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Quiero decir con ello que no se trata solo de debatir de cuál es el objetivo de déficit, no se trata de tener más déficit, por tanto más deudas y por tanto tener que pagar más intereses, se trata de financiar adecuadamente los servicios públicos y por tanto de avanzar en la financiación autonómica. Ayer vimos una reunión del presidente del Gobierno de España con el presidente de una comunidad autónoma y parece que hablaron de financiación autonómica y hay quien en las comunidades autónomas, o alguna de ellas al menos, sabe más de lo que va a hacer el Gobierno, de lo que sabemos el resto. Y a nosotros nos parece que lo ideal es que lo que afecta a todos, y eso es la financiación autonómica, tiene que ser negociado entre todos, no solo entre el presidente del Gobierno, que se acerca a la sede de una comunidad autónoma para hablar con el presidente de esa comunidad autónoma de una serie de cuestiones que no se han hecho públicas, pero mucho nos tememos que una parte de ese tiempo de la reunión se haya dedicado a hablar de la financiación autonómica y entonces estaríamos viendo cómo alguien juega con ventaja, porque lo que es de todos tiene que negociarse entre todos y si esto no es así, pues existe un perjuicio para el resto de las comunidades autónomas que también necesitamos financiar nuestros servicios públicos. Sí, precisamente el año pasado se retrasó la aprobación del presupuesto por esas indefiniciones a las que apunta usted de nuevo. Ahora, ¿es optimista a la hora de pensar en cumplir plazos? Teniendo en cuenta también que tienen que negociar con los grupos parlamentarios. Yo siempre soy optimista por naturaleza, pero no puedo garantizarles el día exacto en el que estemos en condiciones de conocer las entregas a cuenta y toda la información necesaria para esta cuestión. Ni siquiera estoy en condiciones de garantizar que, aunque presentáramos un buen presupuesto, este fuera aprobado por las Cortes de Castilla y León. Sí les quiero garantizar que estamos trabajando en tener un buen presupuesto, que el presupuesto de Castilla y León que estamos trabajando sería un buen presupuesto y que buscaríamos persuadir al conjunto del Parlamento que lo apoyaran porque sería bueno para Castilla y León. Sí, yo le quería preguntar, hace casi dos meses, un poco menos, acordaron recurrir la ley de amnistía. No sé en qué momento está, si ya se tiene el documento que se tenía que remitir al consultivo, si no me equivoco, y si se ha avanzado en ese sentido, en qué líneas va ese documento de recurso. Pues efectivamente el documento está en su primera versión, fue remitido al Consejo Consultivo, hay un plazo para su resolución. Tenemos tres meses desde el momento inicial de entrada en vigor de esa ley de amnistía, nosotros cumpliremos ese plazo y hay que pensar que ese plazo, creo recordar, que finaliza aproximadamente a finales del mes de agosto y ese sería el periodo que tenemos
para examinar las apreciaciones que en su caso hiciera el Consejo Consultivo sobre la propuesta inicial, el aprobarse por parte del Consejo de Gobierno y el enviarlo al recurso correspondiente. Lógicamente, lo que ayer hizo el Tribunal Supremo pues también da una idea de que la posición que defendíamos desde Castilla y León es una idea que es razonable, que es garantizar la igualdad entre todos los españoles. Y si ayer el Tribunal Supremo insistía efectivamente en el riesgo que supone para la igualdad entre los españoles la aprobación de esa ley de amnistía, pues nos anima a ir trabajando en esa dirección. Tengo que decirles también, lógicamente, que estamos hablando de un recurso propio de Castilla y León, como hemos dicho en alguna ocasión, que puede coincidir que otras comunidades autónomas también presenten un recurso, no tiene por qué ser igual ni con el mismo contenido, pero lógicamente entiendo que siempre basado en el principio de defender la igualdad entre todos los españoles, y ayer precisamente fue el propio Tribunal Supremo quien, con argumentos muy sólidos desde el punto de vista jurídico, defendía garantizar la igualdad entre todos los españoles y, por tanto, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. He dicho que ya se ha remitido al consultivo, no sé cuándo se ha remitido y qué plazo tiene para que responda. Pues no me lo sé de memoria. Se lo podemos ampliar el plazo que tienen para responder y cuándo está previsto que puedan hacerlo. Sí, portavoz, el recurso que anunció el presidente el lunes para la convocatoria de la conferencia de presidentes, no sé si se ha registrado ya, si se ha interpuesto y si no es así, ¿cuándo tienen previsto presentarlo? Nuestra idea, lógicamente, es presentarlo. No se ha presentado todavía, pero se va a presentar. Yo creo que ya ha tenido el mero anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León un primer aspecto positivo, que es que he visto al ministro de Política Territorial reaccionar ante este hecho y constatar que se cumple la mayoría de al menos 10 comunidades autónomas solicitando esa conferencia de presidentes para que el Gobierno tenga la obligación de poderlo convocar y, por tanto, su primera valoración ha sido positivo en torno a su convocatoria, porque, lógicamente, entendemos que es un recurso que, en la medida en que es una conferencia de presidentes y la mayoría de presidentes piden su convocatoria, pues esta convocatoria es razonable que se realice. Y si encima estamos hablando de temas muy importantes, más todavía. Estamos hablando de inmigración, estamos hablando de disposición de profesionales sanitarios, estamos hablando de financiación autonómica. Y yo diría que, además de importantes, son urgentes. Al menos algunos de ellos tienen impacto directo sobre estos días, sobre estas semanas que vamos a vivir y, por tanto, no sería bueno dilatar mucho la convocatoria de esa conferencia de presidentes. Es verdad que el propio reglamento del funcionamiento ampara a la mayoría de los presidentes a solicitar su comparecencia y su convocatoria. Y que lo deseable sería que no sea porque un tribunal se manifiesta claramente a favor de su convocatoria, sino porque el presidente del Gobierno de España se diera cuenta que si una mayoría de presidentes de comunidades autónomas solicita esa convocatoria y cumple el nivel necesario previsto en el reglamento, hay que convocar, que lo hiciera además relativamente pronto para que pudiéramos abordar alguno de estos temas. Algunos ya son muy urgentes. Algunos es verdad que llevan mucho tiempo en espera, pero otros son de muchísima actualidad y no sería igual poderlos abordar pronto que dejarlo para un poco más adelante, donde algunos de estos problemas lógicamente se pueden ir complicando. Nosotros queremos que se traten porque son asuntos importantes y que se traten con urgencia porque están encima de la mesa y afectan a la vida diaria de muchas personas. Sí, una cuestión breve. Le quería preguntar por la denuncia que ha hecho Comisiones Obreras sobre la intención de la Consejería de Medio Ambiente de cerrar el Laboratorio Regional de Calidad Ambiental, ubicado en Burgos. No sé cuál es la situación de este centro y si es cierto que va a cerrar o está en peligro. Gracias. Pues no tengo información sobre ese aspecto. Naturalmente se lo ampliaremos. Sí, no hay más preguntas en la sala. Damos paso a los medios de comunicación que nos siguen de forma telemática y comenzamos en Soria con Encarna Muñoz. Soria, adelante. Hola, buenos días. Mira, en Soria tenemos que volver a hablar de la unidad de psiquiatría porque los profesionales de esta unidad han denunciado una situación que ellos consideran precaria y que se ha agravado recientemente con el proceso de estabilización de plazas.
Ellos temen que la falta de profesionales derive en el cierre de dispositivos de salud mental y urgen a la Junta por un compromiso por el servicio. No sé si desde la Junta están en disposición de ofrecer este compromiso. Y en segundo lugar, Madrid ha anunciado recientemente que prohibirá el paso de locales comerciales a pisos turísticos para contener los precios de los alquileres, entre otras razones. No sé si se plantea alguna acción similar en Castilla y León. Muchas gracias. Son dos cuestiones. La primera, el servicio de psiquiatría de Soria. Es verdad que hay dos cuestiones que han afectado, creo, a dos plazas. La primera de ellas, efectivamente, es el proceso de estabilización, que una vez que se lleva a cabo y que las personas beneficiarias del mismo adquieren su vigencia, pues lógicamente pueden optar dentro del sistema de salud a alguna plaza y se ha producido ese caso concreto en una de las plazas. Y otra, creo que es una persona que ha optado a una liberación sindical por parte del sindicato en el que está afiliado y dentro del margen que ese sindicato tiene, pues ha optado porque esta persona sea una de las que ya no presta ese servicio al conjunto de los ciudadanos y pasa a esa liberación sindical. Naturalmente, esto tiene ese impacto que esperamos poder resolverlo en el plazo más breve posible, siendo conscientes también de la dificultad que existe para encontrar profesionales, pero sí desde aquí garantizamos nuestro compromiso con ese servicio. Por tanto, en ningún lugar creemos que la continuidad del mismo esté en riesgo como consecuencia de estos dos aspectos singulares, que es el derecho de un profesional a participar en un procedimiento de estabilización en el empleo y el derecho a un sindicato de optar a cubrir una plaza de liberación sindical que le puede corresponder por parte del afiliado que estime más oportuno. En segundo lugar, el tema de los alquileres. Afortunadamente, en Castilla y León saben ustedes que el coste de los alquileres es sustancialmente menor que en el conjunto nacional. Es un problema menos grave y, además, hay más apoyo que en otros ámbitos, pero eso no quita que somos conscientes de la singularidad y problemas que pudiera haber en alguna localidad concreta. Y por eso nuestra idea es poder facilitar la toma de decisiones y las regulaciones que quieran desarrollar los ayuntamientos en sus ámbitos correspondientes de competencias. Y, por tanto, ese es el ámbito de dirección en el que estamos hablando, el de apoyo y el de respaldo a los ayuntamientos para las decisiones que pudieran tomar que se adapten mejor a las circunstancias de su localidad en relación con los alojamientos turísticos. Por parte de Ileón nos acompaña hoy Sara Lombas. Adelante. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre una inversión que supimos hace unos días que la Junta va a destinar en caminos del Bierzo y la Cepeda. Son más de 1 millón de euros de los fondos europeos de transición justa. Yo quería saber si considera que este es un uso apropiado de este tipo de fondos. Sí, muchas gracias. Hay una parte de estos fondos que proceden de una convocatoria nacional a la que hemos accedido conforme a sus garantías y otra parte corresponde a las inversiones relativas a la disposición de biomasa para todo lo que es la extracción de esta biomasa en la comunidad autónoma y el desarrollo de un sector productivo relevante en términos de energía que entra plenamente dentro de lo que son los fondos de la transición justa, fundamentalmente en el apartado de sostenibilidad y eficiencia energética en lo que tiene que ver con los aspectos de biomasa. Por tanto, son dos líneas que son distintas, coinciden en el tiempo y en el espacio. Una es una financiación de una convocatoria en el ámbito de estas actuaciones de infraestructuras y otra es la que tiene que ver con fondos europeos para el ámbito del recurso de la biomasa, que lógicamente el ámbito de la transición justa es muy adecuado para el desarrollo y el fomento de la biomasa en esos territorios que actualmente tienen una alta dependencia de la minería. Pues si no hay más preguntas en la sala, terminamos aquí la rueda de prensa. Gracias a todos. Pues gracias.